ya estoy aquí en la fila para recoger a mis niñas de la escuela y les voy a dar la noticia de que nos regresaron la cuenta. A ver, y llegó justo a tiempo porque se acuerdan que debíamos una lunada, una pijamada en el brincolín, así que mañana, primero Dios, la vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes, apoyándome, ahorita felicitándome porque ya no la regresaron. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Corazón. ¿Cómo les fue, mi colachonchito mocho? Avienten eso para atrás, por favor. Aviéntenlo para atrás, mamá. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Ay! ¡Hola! Es que voy a ir a donar unas cosas. ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿Adivinen qué? ¿Qué? Una sorpresa. ¿Qué? No sé. ¡Ya nos regresaron la cuenta! ¿Ven que les dije que se iban a emocionar, mis corazones? Sí. Ya no grabé la reacción de mi esposo porque pues a él fue el primero que le dije. Yo salí corriendo para decirle, miren, ahorita vamos a ir a donar todo esto porque nos pusimos a escombrar la casa. Miren, mi Kelly sacó ropa, juguetes, mochilas, que luego, miren, a ver, esta échala aquí, mi amor, por favor. Vamos a sacar este también porque ya tenemos otros en el carro de mi esposo y a mi esposo no le gusta tener tantas cosas acumuladas ahí. Y mejor lo ayudé porque si no luego él me hace tiradero de un montón de cosas. Hasta una libreta firmada va aquí, mire, de Katie. Pero pues es que ya tiene muchas. Y pues ya quedó vacío. Ay, voy a regalar aquí a ella, voy a regalar a ella. Ay, no, 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 no. Y bueno, pues muchas gracias, gracias por su apoyo. Y gracias por todos los comentarios lindos. Sí, ya prometemos hacer las cosas bien. Lo que pasa es que yo subí un video cuando ella estaba cantando, tenía 2 añitos, estaba solita tocando el piano y así. Y me dice, Keri, ¿qué me dices, Keri? Que ¿por qué no me dijiste para que yo cantara? Yo les pudiera. Y sí, pero no, ya, ahora sí vamos a hacer las cosas bien, te lo prometemos. Y bueno, pues ahorita ya nos vamos a ir a la casa. Y vamos a planear para la pijamada. Ajá, porque mi esposo quiere hacer unas cosas sorpresas para ellas, pero ellas también quieren estar involucradas, así que ella ya tiene unas ideas qué es lo que va a hacer. Yo quiero que quememos bombones y que cantemos. Sí, va a estar bueno, así que el sábado. Y también quiero... Ella quiere.